a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Los pensamientos de Clara, de Verónica Solorzano. Os dejaré la portada en este lado, mejor dicho. Y es un libro que nos cuenta toda la experiencia vital de Clara Díaz, una mujer que ha nacido a finales del siglo XX y ha llegado hasta el año 2055, y nos va contando toda su historia, todos los movimientos políticos y sociales que ha habido a lo largo de su vida y cómo todo ha avanzado y ha creado un movimiento llamado La Onda, y cómo en la actualidad, en ese año 2055, todo va avanzando para mejor y es una sociedad bastante utópica. A mí es un libro que me ha entretenido, no me ha parecido la panacea, pero sí que ha estado bien. No está un mundo utópico dentro de unos cuantos años, en el 2055, como os contaba. Además, está todo visto desde el punto de vista de Clara, aunque aparece su familia, está todo contado por ella. Es un libro con capítulos muy cortos, lo que se hace bastante fácil de leer, pero como les digo, es un libro que nos cuenta su vida y todo lo que ha avanzado, una utopía, por así decirlo. Y es un libro que sí que me ha entretenido, pero que no me ha aportado nada nuevo. Y bueno, es un libro que os recomiendo, si no tenéis otra cosa está bien. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.